En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Presidium, realizarán el corte de listón inaugural de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Pinos. Me da mucho gusto estar de nuevo en Pinos. He visitado, en efecto, este municipio muchas veces desde hace años. Y ahora regresamos y estamos iniciando una gira por Zacatecas para constatar el trabajo que se está llevando a cabo en todos los municipios de México. En el caso de Pinos, entre otros programas, se está aplicando este plan de apoyo a la educación superior para que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar, que se les garantice ese derecho, que puedan salir adelante y que no caigan en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales. Estar en la inauguración de esta primera etapa de la Universidad en Pinos, cuya especialidad es la de ingeniería ambiental, que como lo comentó la maestra Raquel Sosa, es una necesidad sentida, porque históricamente en Pinos se explotó la minería y se destruyó el territorio, hubieron daños ambientales y es importante restaurar el medio ambiente. Por eso, la razón de ser de esta carrera de ingeniería ambiental. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y felicidades a la maestra Raquel Sosa por una escuela más. Son 140 escuelas en todo el país del Sistema de Educación Superior Benito Juárez. 150 universidades públicas de muy buen nivel académico y muchas gracias al director también, ingeniero ambiental, que es el coordinador editorial de esta universidad. Y un saludo a toda la gente de Pinos y a toda la gente de Zacatecas. Muchas gracias.